¡Qué privilegio! Hemos llegado a la lección número 11. Vamos a seguir estudiando la escuela sabática. Es el corazón del estudio de la palabra de Dios. Vamos a desmenuzarla entre todos. ¿Qué les parece? Empezamos. Oye, Gonzalo, estamos felices de poder encontrarnos nuevamente en el estudio de la escuela sabática. Y como bien tú dijiste, Gonzalo, esto es algo extraordinario. Maestro que deja de aprender, deja de ser maestro, déjame te digo. Y como buenos maestros, queremos invitarlos a ustedes a que podamos leer el versículo de memoria, porque sin duda es algo benéfico. A través ya de mucho tiempo, hemos creado una costumbre de poder aprendérnoslos. Así que te invito a que te poses ahí en Hebreos capítulo número 9, verso 15. Y estamos tocando la versión, Nueva Versión Interamericana, que dice lo siguiente: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Aquí hay una palabra, Gonzalo, familia que nos está escuchando, mi gente. Hay una palabra que me llamó mucho la atención: llamados. Señor, el Señor te ha mandado, te ha llamado para que formes parte de su pueblo. Ahora bien, hay una pregunta muy importante aquí abajo, donde dice: ¿por qué Dios quería que los israelitas construyeran un santuario, Gonzalo? Wow, eso es muy interesante. A través de todo el trimestre, Marcos, hemos estudiado acerca del santuario. Seguro. Dios siempre queriendo tener una relación contigo, tú que nos ves, con cada uno de nosotros. Siempre quiere que estemos a mano con Él, que estemos ahí para hablar, para trabajar como un mismo cuerpo. Ya Isaías lo decía, ¿no? Entremos a cuentas. Entremos ahí a cuentas. En Isaías 41. Exactamente. Entremos a cuentas. Y si tus pecados fueren rojos, vendrán a ser como blanca lana. Así es. Así dice la palabra. O sea que, en pocas palabras, Gonzalo, Dios quiere tener una relación íntima con nosotros. Una relación en la cual ha fijado sus ojos. Y fíjate lo que dice Levíticos capítulo número 26, verso 11 y 12. Si lo tienes ahí, Gonzalo. Levítico número 26, y aquí lo tengo, Marcos. Dice de la siguiente manera: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Fíjate que a mí me gustaría, no queriendo cambiarle, pero me gustaría leerlo de la siguiente manera. Fíjate: y pondré mi morada. ¿Está hablando quién? Dios. Dios. ¿Okay? Y pondré mi morada en medio de ustedes, en primera persona, así en segunda persona, y mi alma no os abominará y andará entre ustedes. Y yo seré su amigo. Ajá, y yo seré su amigo, y ustedes serán mi pueblo. Wow. Entonces, Dios quiere tener una relación a través del tiempo. Ya en la lección número 11, Gonzalo, pero si tú bien te acuerdas, en el trimestre pasado hemos visto cómo el pueblo de Dios caía, pero más sin embargo la misericordia de este mismo extendía su mano, que los saca y los arrebata de la mano del faraón allá en Egipto, ¿te acuerdas? Cuando los saca de Egipto, y ahora los lleva a una ciudad donde hay miel y leche. Así lo dice la palabra de Dios. Hay un tema muy importante aquí, Gonzalo, que tenemos que tomar en cuenta a ustedes, familia. Hay un tema que debería quedarse bien claro en nuestras mentes a estas alturas. Tanto el Antiguo Testamento o con el Antiguo Pacto, como en el Nuevo Pacto, el Señor busca una relación cerca y amorosa contigo, con su pueblo, contigo y conmigo. Exactamente. ¿Sabes, Marcos? Es que tenemos un Dios de oportunidades. Dios de oportunidades. Me gusta eso. Que nunca se queda escondido. No. Él está ahí para ti, Marcos. 24/7. Siempre está ahí esperando a la hora que tú que nos ves, que tú que nos escuchas, tienes una necesidad. Él está ahí. Pero necesitas comunicarte con Él. Necesitas dialogar con Él. Es un Dios de amor, Marcos, que siempre nos da oportunidades. No importa, al pueblo de Israel, tú lo dijiste ya, lo sacó de Egipto. ¿Cuál fue el proceso? Aún Dios lo protegió durante todo. 40 años de caminar, 40 años de sequía,
40 años de hambre. Exactamente. Y fíjate que en el tiempo pasado, al tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, no es... todo es casi igual. ¿Cuánto tiempo nosotros hemos vivido con el hambre de poder aprender y obedecer más que nada en el pacto? La obediencia es importante, pero para que nosotros podamos tener una relación es necesario que haya una interacción. Exactamente. Gonzalo. Tenemos que interactuar, Dios contigo y tú con Dios. A través de la oración hemos aprendido nosotros el poder estar conectados con Dios. La oración es muy poderosa. No esperemos, Gonzalo, que Dios venga y te diga, mira, haz esto, haz esto, haz esto. No es así, Gonzalo. No, Marcos, porque a través de su palabra nos da el manual, es el manual que tenemos para seguir. Él nos lo mostró. Así como yo hice, vosotros también hagáis. Ese es el mandato, Marcos. Si Él mostró amor hacia todas las personas, hacia todo, no importa quién sea, tú lo tienes que hacer. ¿Sí? Tu servidor lo tiene que hacer. A través del santuario, Dios siempre nos ha invitado a tener una relación. Ahora entran los sacrificios. Exacto. ¿Por qué sacrificios? ¿Qué simbolizaban esos sacrificios? ¿Dónde terminaban? ¿Dónde está Dios en este momento? Y fíjate que antes de poder leer esos sacrificios, a mí me gustaría leer Éxodo capítulo 25, verso 8. Yo te voy a dar el tiempo a que vayas por tu Biblia. Si a través de estos minutos no has ido por tu Biblia, yo te ruego que vayas con tu Biblia y puedas ver un escrito está. Exactamente. Porque la lección de escuela sabática, Gonzalo, es una lección... en la cual nosotros abarcamos solamente 25 minutos para poderte dejar saber la manera en la cual Dios se interesa por tu vida y por nuestra vida, obviamente. Si te das cuenta ahí, Gonzalo, en Éxodo capítulo 25, verso 8, ¿qué nos dice ahí, hermano? Éxodo 25, 8, aquí lo tengo, Marcos, también un minuto, doy vuelta a mi página, perdón, el aire quiere leer también. 25, 8 dice de la siguiente manera. Y Adán. Dice, y contarás, perdón. 25.8. Éxodo. Sí, Éxodo 25.8. Perdón, Marco, estoy movido, ¿lo tienes a la mano? Sí, aquí está, mira, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Aquí hay un mensaje tremendo, hermano, familia, mi gente que nos están mirando en este momento. Aquí hay un mensaje importante, un solo versículo podíamos abarcarlos, Gonzalo. Mucho. Aquí dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ustedes. Dios quiere vivir en medio de nosotros. En medio quiero decir, a través de tu caminar, a través de poder buscar a Dios, a través de poder buscar a través de las Escrituras y caminar sobre ellas, escudriñándolas, porque Él se interesa en poder tener una relación contigo. Necesitamos, Marcos, necesitamos cada día tomar un tiempo para abrir su palabra, meditar en su palabra, para poder el día que estás corriendo, poder tener una relación con Cristo, Marcos. Dios siempre, ¿cómo quiere habitar en ti? A través de su palabra. Agarras un versículo, aunque sea al día, y meditas en él. Dios quiere que meditemos con él, que trabajemos con él, que convivamos cada día con él, que cantemos de él, Marcos. Así es. Ese es el mandato de Dios. Y fíjate que observando los elementos que se encuentran en estos versículos, podemos mirar que Dios se interesa. Dios tiene el interés de poder habitar en tu mente, obviamente. Exactamente. A través de las decisiones que nosotros tomamos en nuestro diario vivir. Así es. Dios viene y posa en tu mente para poder tener esa relación contigo. Así que una vez que nosotros vemos que Dios manda a poder construir un santuario para que Él habite entre nosotros, ahora Dios a través de los sacrificios, esa es la parte que vamos a entrar enseguida, pecados, sacrificios y aceptación. Hebreos capítulo número 9, verso 22, hay algo que tenemos que aprender nosotros para que nosotros vamos a ver lo que es el sacrificio. Sin duda, Gonzalo, tú tienes ahí Hebreos capítulo número 9, verso 22, que dice de la siguiente manera. Verso 22, Marcos, dice, Hebreos 9, capítulo 9, versículo 22, dice, y casi todos es purificado según ley de la sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, o sea, no se hace perdón. Remisión es no se hace perdón de pecados, sin derramamiento de sangre. Exactamente. ¿Y a dónde vamos nosotros? ¿A dónde crees que nos lleva
este mensaje a los hebreos. Sin duda, Pablo, estudioso de la palabra de Dios, estaba refiriendo a la primera promesa del advenimiento de Jesús, la primera, ¿cómo te digo? ¿Ah? ¿El primer pacto? No, la primera profecía, eso es lo que quería decir. La primera profecía que la podemos encontrar en Génesis capítulo número 3, verso 15, ajá, ¿verdad? Y pondré enemistad, dice entre, Dios. Entre ti y la mujer. Y, entre ti y la mujer. Y su simiente. Exactamente. Perfecto. Aquí ya estamos hablando de que Dios se interesa, y porque el hombre, Adán, en esta oportunidad, faltó al pacto que él había adquirido cuando tuvo esa relación con Dios, lo rompió desafortunadamente. Ajá. Lo vimos a través de este trimestre. Vemos que lo rompió, más sin embargo, inmediatamente, no creas, Gonzalo, no creas que a Dios lo agarramos así como que... No. Sin prepararse. Dios no, siempre ha tenido de alguna manera... el plan siempre adelante, un paso más adelante que nosotros. Entonces viene acá, viene Dios, Jesús mismo. Exactamente. Y aquí viene el Cordero. Exactamente. Ahí es donde encontramos aquí el sacrificio, ¿viste? Sabes, Marcos, me hace pensar, no sé si mucha gente no se ha puesto a pensar esto, pero déjame decirte, a través del tiempo he encontrado mucha gente, Marcos, afuera donde tu servidor se desenvuelve. He encontrado personas que no saben ni siquiera cómo fue que Adán y Eva fueron vestidos después de haber pecado. No saben. Tuvo que haber muerto un cordero, Marcos, para quitarle la piel. Era el plan. Ese plan se trazó durante tanto tiempo. Pero, Marcos, fue la primera muerte que hubo. Debido a mi pecado. Al pecado de Adán y Eva, que es el que heredamos nosotros. Ahora, vamos a explicar a nuestros amigos por qué es que... Adán y Eva se vistieron, y cómo es que se vistieron, ¿no? Exacto. Dios viene acá, Jesús viene acá, se mata al cordero, porque si ustedes se acuerdan allí en el capítulo número 2 de Génesis y capítulo número 3 también, para que tú veas la historia de todo esto, vamos a poder mirar cómo Jesús mismo vino acá, pone a un cordero. No existía la muerte, familia. No existía la muerte, Gonzalo. Aquí por primera vez se ejecuta, dejen uso esta expresión un poquito tanto fuerte para los que nos están mirando, Gonzalo. Así es. Ejecuta a un cordero. Un cordero, dice... ¿Inocente? Inocente. Definitivamente. Que no, a mí, lo acostó ahí, ¿verdad? Exactamente. Y aquí vemos el dolor por primera vez de Adán. El dolor de Adán al poder aniquilar a ese cordero. Corderito. Definitivamente. Me recuerda, Gonzalo, si bien te parece, allí en Isaías capítulo número 53. Ustedes saben lo que dice Isaías capítulo número 53. ¿Cordero? Exactamente. Y yo quiero que te traslades, hermano, hacia al capítulo 53 de Isaías. Y vamos a comenzar desde el verso número 4. Vamos a comenzar del versículo número 4. Y esto estamos hablando sobre lo que es el sacrificio que los israelitas hacían a través de todos los años. Todos los años. Abraham, Isaac, todos. El proceso como siguió hasta que iba a terminar en Jesús. Fíjese, así dice el capítulo número 53, verso 4 en adelante. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros. Tú y yo somos nosotros. Tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice más. Yo te voy a invitar a que leas los versículos más adelante de lo que es este sacrificio. Esto todavía no venía Jesús. No. Aquí se estaba. Incluso, yo sabes que me atrevo a decir, Isaías es el quinto evangelio. Sabemos que hay cuatro. Ajá. Sabemos que hay cuatro, pero no hay mejor libro explicado que Isaías. ¿Cómo mostraba a Jesús que iba a venir? Incluso. Ahí habla, muerte y muerte de cruz. Y muerte de cruz, hermano. No hay excusa, Marcos.
todo eso. ¿Sabes, Marcos? Déjame pongo un poquito de pie, me cansé. Déjame decirte, Marcos, hay algo bien interesante. ¿Te acuerdas de Abraham e Isaac? Sí. ¿Quién iba a hacer el sacrificio? Abraham iba a hacer el sacrificio, pero iba a ser su hijo. Exactamente, iba a ser el sacrificio, iba a ser su hijo. Le dijo, quiero a tu hijo. Interesante. Algo que me explotó en la mente es, ¿cómo apareció el ángel y le dijo, no lo mates? Y estaba un carnero atorado en un arbusto. Quitó a Isaac y agarró el carnero. Si tú te fijas, ¿tiene paralelismo con Cristo? Sí. Claro. Nos quitaron a nosotros de la cruz. Nos quitaron a nosotros de la cruz. ¿Y quién fue a tomar esa posición? Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesús. Cristo Jesús tomó la posición que a ti te tocaba. Tú que nos ves, esa era tu posición, muertos en pecados. Pero Cristo pagó con su muerte tus pecados hasta la fecha. Para que seamos un poquito más explícitos sobre lo que es los sacrificios, yo quiero que nos escuches, pero a través de que nosotros estamos hablando, quiero que veas este video para que te relaciones cómo era lo que es el sacrificio de un cordero para cuando uno iba y rompía el pacto. Exactamente. Okay, ¿qué teníamos que hacer nosotros? Mira este video mientras nosotros estamos hablando, porque es importante que nosotros entendamos, como pecadores teníamos que llevar un cordero. Un cordero. Porque así lo exigía, así lo exigía la palabra, así lo exigía la ley incluso. Exactamente. Las personas que habían pecado y por lo tanto habían roto la relación del pacto y la ley que lo regulaba, podían ser restauradas a la comunión plena con Dios y con la humanidad, y llevando un sacrificio animal como sustituto, esto es, instruyeron para limpiar al pecado. Esta era una instrucción. Exactamente. Eso lo demandaba la ley. Eso es lo que hizo Adán y Eva cuando pecaron. Y sabes, Marcos, es interesante que este sacrificio, el sacerdote no lo degollaba. No. El pecador, o sea, si Gonzalo o Marcos cometía el pecado, llevaba al según tu estatus, si podías llevar un cordero, llevabas el cordero. Tú tenías que quitarle la vida tú. Y eso es lo que pasó con Adán. Exactamente. Porque Jesús viene, porque familia, yo quiero que tú sepas una cosa. Si bien tú te acuerdas ahí en el capítulo número 2 de Génesis, Adán y Eva tenían miedo porque escucharon la voz de Dios. Exactamente. Esa es una. Dos, ellos se vistieron con unas hojas de higo. ¿De dónde vino la vergüenza, Marcos? Del resultado del pecado. Exactamente. Entonces ellos cubrieron el pecado. Exactamente. No podemos nosotros cubrir el pecado por nuestra propia voluntad o por nuestras propias fuerzas. No hay, no se puede. Hay, perdón, Marcos, que te interrumpa. ¿Hay algo que tú puedas hacer, Marcos, para conseguir el perdón por ti mismo? No puedo. ¿Tenías que aceptar a quién? A Jesús, ¿a primeramente? Tenías que aceptarlo. Por eso los sacrificios... Aquí era una sombra solamente. Los sacrificios que hacían iban a terminar. Todos apuntaban a Jesús. Jesús. En el madero. ¿Jesús vino y murió, Marcos? Sí. Exactamente. ¿Y Jesús dónde está hoy? Está en el cielo. Santuario. Está en el cielo, en el santuario, intercediendo por cada uno de nosotros. Exactamente. Esa es la bendita esperanza que nosotros tenemos. Y cada uno de ustedes que nos están mirando. Esa es la bendita esperanza. ¿Qué decía el versículo? El versículo es para todos. Llevarnos a la vida eterna. El plan de Dios es llevarme a la vida eterna. Pero Jesús nos busca, nos invita a tener una relación estrecha, directa con Él. A través del tiempo, Marcos. Y fíjate lo que dice Gálatas, Gálatas capítulo número 1. Gálatas capítulo 1, verso 4 dice lo siguiente. No sé si lo tienes tú ahí, Gonzalo. Gálatas. Ahí está, aquí está. Ah, ok. Ah, me encanta. Dice, no cabe duda, uno de los temas claves, sino el tema clave del Nuevo Testamento, es de que Jesucristo murió como sacrificio por los pecados del mundo. Así es. Marcos, Jesús pagó la deuda. Yeah. Pero la aceptaremos. Esto me recuerda a una historia, Gonzalo, si tenemos tiempo. Fíjense una cosa. Cuenta la historia, familia, cuenta la historia que dos hermanos, uno en casa cumpliendo con las necesidades de ella,
Y también otro que no las cumplía, desafortunadamente, a veces pasa de que hay ovejas perdidas. Así es. Pero este muchacho que andaba en la calle haciendo cosas que no eran adecuadas, venía corriendo por la calle, con la camisa sangrada, Gonzalo. Wow. Con la camisa sangrada, llega a la casa, abre la puerta, toca la puerta muy desesperadamente y le abre este hermano. Este hermano dice, ¿qué te pasa? Todo asustado, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me viene persiguiendo la ley, ¿Qué hiciste? No hubo tiempo de explicar qué hizo. Más sin embargo, su hermano viene y le dice, dame esa camisa. Wow. Esa camisa se la quita al hermano, y se la da al que estaba limpio, hermano. Entonces llega la policía y adivina a quién agarró. Claro, al que no tenía culpa, pero tenía manchada la camisa del otro hermano. Tenía, exactamente. Esta persona se fue a la cárcel. Wow. Y este muchacho, su hermano, el que había matado, él se quedó afuera, tranquilo, como si nada. Llegó el juicio. Hablaron los dos hermanos y le dijo a su hermano, yo me entrego. Le dijo, tú no puedes ya hacer nada. Uh-huh. El juicio ya fue dado. ¿Cuál fue el juicio? ¿Cuál fue el veredicto? Culpable. Y ahora él tenía que morir. Que exactamente. Vino su hermano nuevamente en la última etapa de visitas. Vino y le dijo, el que estaba en la cárcel, le digo, solamente te pido una cosa. Cambia tu vida. Wow. Cambia tu vida porque tienes oportunidad de podérsela dar a Dios. Este mensaje es importante y nos lleva a este Isaías 53. Isaías 53 es lo mismo que hizo Jesús, Gonzalo. Definitivamente. Jesús se ofreció a sí mismo para que nosotros cometimos el pecado. Exacto. Nosotros no obedecimos el pacto. Nosotros merecíamos morir. La muerte. Jesús te dice, yo voy a pagar tu pecado. Y esta es la historia, ¿no? Esta es la historia, Gonzalo, de un nuevo comienzo. Es nuestro hermano mayor, Marcos. Él es nuestro hermano mayor. Él pagó la deuda. Él pagó la deuda, Gonzalo. Él pagó lo que nosotros merecíamos. Él puso su nombre y adquirió el pecado que yo había cometido, Marcos, que tú habías cometido. Y nos da la oportunidad cada día de renovar, de tener una relación estrecha con Él mismo. El pacto que Dios nos está ofreciendo a través de esta lección de escuela sabática es poder estar en una relación íntima con Él. Definitivamente, Marcos. Solamente. Él es el único que nos puede ayudar a poder tener una vida espiritual mucho mejor. La relación, así como lo muestra la escuela sabática, es importante. El poder, la oración de tuya personal es importante. Tú te comunicas con Dios a través de la oración y Él se comunica contigo a través de la lectura de la carta de amor que nos ha dejado desde el principio hasta el fin. Nos dice, hasta el final, te quiero mucho. Te quiero, te amo. Te quiero mucho. ¿Sabes, Marcos, qué privilegio, ¿no? Que Dios siempre busca a su pueblo. Siempre nos está buscando. ¿Pero cuál es la meta? Llevarnos al reino de los cielos. El punto es estar allá, donde no habrá más llanto, dolor, ni clamor. Donde dice que Él estará con nosotros, Marcos, ahí. Será nuestro sumo sacerdote, ¿no crees? Exactamente. Él, Dios, Jesús, después de haber creado este plan maravilloso para que tanto tú como yo podamos tener ese éxito espiritual y poder habitar en el cielo, es poder obedecer a Dios, nuestro sumo sacerdote, Gonzalo. Nuestro sumo sacerdote que hoy está intercediendo por ti, tú que nos ves, está intercediendo por mí. Cada vez que cometemos pecados, a hoy está en el santuario celestial. El de la tierra era solamente una copia del literal que está en el cielo. Pero Jesús hoy intercede ante el Padre por cada error, pecado que nosotros cometemos. Ahora bien, yo quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que puedan tener, esta es la tarea, Gonzalo, porque aparte de que nosotros estudiamos la escuela sabática, esta es la tarea que nos deja la misma lección. Exactamente. Y esa tarea es poder conocer más a Dios. Yo te voy a invitar a que leas ahí en la comodidad de tu casa
Hebreos capítulo número 6. Te iba a decir del verso 1 al 4, pero ¿qué te parece si lo lees completamente? Vas a poder entender, sin duda, tú vas a poder entender cómo es que Dios se interesa por cada uno de nosotros, en esta ocasión por ti, y vas a mirar cómo es que Él se ofreció y cómo Él está trabajando y está intercediendo por ti y por mí en este momento. Así es. El plan de salvación fue un plan que se creó desde la eternidad. A Dios, como le dije a Gonzalo hace un rato, a Dios no lo agarramos de imprevisto, no lo agarramos así como que yo no sabía. Dios lo sabe todo, hermano. Dios sabe que tú nos estás mirando hoy en esta oportunidad para que puedas entregar la vida a Él. Recuerda, Él se entregó como cordero y fue llevado al matadero sin abrir boca alguna. Jesús lo hizo. Y esa sangre, porque sin sangre no hay remisión, no hay remisión de pecados. Jesús derramó su sangre para que tanto tú como yo podamos tener la confianza de poder ir con nuestro sumo sacerdote y poder decirle a Él de todo corazón que nos perdone. Gonzalo, algunas palabras para poder terminar con esta lección número 11. Gracias, Marcos, por la invitación de antemano. Y yo creo que es el todo del hombre, buscar a Dios. El todo del hombre, el todo del ser humano, tanto hombre como mujer. No hay mejor persona para solucionar tus problemas, empezando por los míos, solamente Cristo Jesús. Tener una relación con Él no es fácil. Tienes que tomarte el tiempo para analizar su palabra, Marcos. Así para es. Meditar en Él. ¿Cómo te va a hablar si no meditas en su palabra? Tienes que tomarte un tiempo para escuchar lo que Él te dice a través de su palabra. La carta de amor es esta. Adelante, Marcos. Porque dice aquí en Hebreos capítulo número 9, verso 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Dios. Oye, yo tengo, Gonzalo, yo tengo que estar allá en el cielo, hermano. Y en esta oportunidad, sin duda, tú, si yo te preguntara en este momento y les hago la misma pregunta a ustedes, Gonzalo, ¿te gustaría ir al cielo? Sin duda, sin contestar, sin duda tú me vas a decir y ustedes me van a decir, sí, yo quiero estar en el cielo. Pero si yo te cambiara la pregunta, Gonzalo, ¿qué estás haciendo para merecer el cielo? Es de pensarse. ¿Qué estás haciendo para poder merecer el cielo? Es cierto, hay alguien que está intercediendo por ti. Nuestro sumo sacerdote, así como lo estamos leyendo, es Jesucristo. Exacto. Está intercediendo por nosotros. Pero ¿qué estamos haciendo para poder merecer el cielo? Esa es la pregunta en la cual yo quiero dejarte hoy en esta ocasión, para que puedas escuchar la voz de Dios. Así es. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Te invitamos que a través de la escuela sabática puedas enriquecer tu vida espiritual, porque sin duda el beneficiado vas a ser tú cumpliendo el pacto. Dios te bendiga. Amén.